Administración y Comunicación se titula Habilidades y competencias de los bibliotecarios encargados de la gestión de tecnologías en la Biblioteca CRAI Dulce Chacón de la Universidad Europea de Madrid. La autoría es de Javier Martínez Rodríguez, Antonio Alonso Espadas y Vanessa Moreno García. Presenta Javier Martínez Rodríguez. Buenos días a todos. Gracias a Revium por organizar un nuevo workshop. Gracias al comité organizador por la calidad acogida. Y sin más dilación vamos con ello. Esta presentación trata sobre habilidades y competencias digitales de los bibliotecarios. Es algo que creo que ya tenemos muy interiorizado. Pero esto que vemos aquí, esto no me va a pasar a mí, nos ha ocurrido, ocurrió en las bibliotecas y en muchos otros sectores. Sin ir más lejos, en el mercado editorial, conozco muchas librerías, conozco muchos editores que decían esto no me va a pasar a mí, yo voy a seguir teniendo libros en papel, esto le va a pasar a otros, pero a mí no. Y muchos bibliotecarios también pensaban lo mismo, pero pasó, y vaya que sí pasó. Pero no todo es malo, ¿vale? Me gustaría meter aquí una pequeña cuña, que es un estudio de Ipsos en el Reino Unido sobre la honestidad percibida en las profesiones. Es lo que piensa la opinión pública de los profesionales del sector. Se ve pequeñito, pero en la segunda línea estamos nosotros. Un 93% de la opinión pública se fía 10 puntillas de lo que dice un bibliotecario. Bueno, tecnológicamente, es el contexto en el que estamos, no se trata solo de parecerlo, sino también de serlo. ¿Vale? Vamos con otra pequeña foto. Este es el World Economic Forum. En plena pandemia, ellos periódicamente sacan una serie de informes, pero decía que a corto o medio plazo estas serían las 10 habilidades más demandadas por el mercado, por las empresas. No hace falta que no las aprendamos, pero si vemos en digital se repite dato, digitalización, transformación, digital. Bueno, pues es una lista. Un poco más cercano a nosotros tenemos a la ARA. ¿Vale? Son otro tipo de competencias, más genéricas. No son soft skills, pero mucho más genéricas. Pero sí llama la atención que parece que ya nos vamos dando cuenta de que falta una, falta la tecnología. De hecho, hacen una anotación en el informe y dicen que la tecnología debería ser una competencia transversal que debería estar presente en todas las demás o incluso convertirse en una competencia per se. Bien. En nuestra biblioteca, nosotros somos bibliotecarios de formación y profesión. Es decir, no somos informáticos, somos bibliotecarios. Nos hemos formado. Hemos adquirido los dos gorros, el de la biblioteca y el de las tecnologías, y nuestra forma de hacer las cosas es el aprender haciendo y el investigar de forma práctica. Y básicamente hay más, ¿no? Pero si tuviera que resaltar nuestras competencias serían básicamente estas que os estoy poniendo aquí y que vamos a repasar ahora. La primera es la gestión de proyectos y servicios. Esto aplica a tecnología, pero aplica prácticamente a cualquier otra cosa. Realmente es un conjunto de habilidades y negociaciones, de habilidades y competencias que lo que ayudan es a materializar, a hacer realidad un proyecto. Y eso no saben hacerlo todas las personas, pero se puede aprender. Algunas de las características que debe tener un buen gestor de proyectos son esas. A mí me gustan hacer mis favoritas, pero si hoy os quisiera resaltar una de ellas, os diría que la resiliencia es la capacidad para no rendirse, para defender ante viento y marea que hay que poner en marcha algo porque es bueno para nuestra comunidad, porque es bueno para la biblioteca. Y eso implica sentarse a la puerta de la dirección de la biblioteca o de tu vicerrector y ser persistente para conseguirlo. Esta no suena a todos, creación y contenidos digitales. ¿Quién no ha hecho una página web? ¿Quién no ha maquetado un texto? Ah, pero es que no solamente es eso. Cuando hablamos ya de meter imágenes y vídeos, la cosa cambia. ¿A quién de aquí no le han pasado una foto de 10 megapíxeles para subir al aula? Pues, en mi biblioteca esto ocurre. Parece mentira que en esta época en la que todos tenemos cuentas de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, y nos manejamos muy bien en ellas, todavía hay algunos conceptos básicos de edición web que no manejamos. Bueno, pues son absolutamente necesarios. Igual que el metaetiquetado. Parece también se llama la atención que en una profesión como la nuestra, en la que ponemos tanto detalle en lo particular, en describir correctamente y exhaustivamente los contenidos, pues muchos bibliotecarios no ponen especiales hincapié en luego hacer que esos contenidos que estamos haciendo sean correctamente indexados por buscadores
pero también es que sean, gracias a esa meta etiquetado, sean accesibles a personas que tienen algún grado de discapacidad y para los cuales tenemos la obligación de ofrecer esos contenidos de la misma forma que lo ofrecemos a las personas que no las tienen. Eso es importante. Control y procesamiento de datos. Probablemente muchos de los que estamos aquí también lo hemos hecho. Básicamente se trata de coger datos en brutos y a través de diferentes flujos procesarlos para darles valor añadido. Esto que vemos aquí es el resultado de las sesiones de formación de mi biblioteca. Los compañeros de formación utilizan un Google Calendar porque les es muy sencillo y utilizan una codificación que entienden ellos, pero yo no. Yo no y la vicerectora tampoco. Y tenemos que hacer que esos datos que veis ahí, que están codificados, se conviertan en eso. Bueno, pues lo que aplicamos son una serie de programas, transformaciones y flujos, SQL, CSV, JSON, Visual Basic de aplicaciones, para realizar esas transformaciones. Pero no solamente personas, también los aparatos, los dispositivos mandan datos. Aquí lo que tenemos es, en mi biblioteca hay una red de sensores de condiciones ambientales y le damos dos salidas. Una es automática a la página web que nos dice pues cuánta gente hay en la biblioteca, si hace frío o hace calor y qué nivel de CO2 hay. Pero también hay un flujo que recoge esa información, pues cada 10 minutos nos ayuda luego a procesar los datos en un sistema de business intelligence pues para ver si la climatización en largos periodos de tiempo está funcionando mal o bien. Para ello utilizamos algunas de estas herramientas. Zapier, Power Automate, probablemente lo habréis visto en vuestras suscripciones de Office, las instituciones que tengáis ese acceso. Y realmente no plantea mucha dificultad ni mucha dificultad utilizarlos. Pero vamos, deberíamos ser expertos en el manejo de datos en brutos y darle valor añadido. SEO, esta también nos suena, ¿verdad? Os fijáis en el quesito verde, es un 36% de los usuarios que utilizan la página web de mi biblioteca. Y lo que quiere decir ese quesito verde es que no han ido a la biblioteca, sino que los han buscado en Google o en Yahoo. Y igual que nos preocupamos es porque esos contenidos estén bien organizados y bien indizados, tenemos que pensar cada vez más en que los usuarios, o que muchos usuarios, no saben que tienen que ir a la biblioteca a buscar contenidos, sino que de forma natural e instintiva van al buscador y lo ponen. Quiero buscar el Sabi o quiero buscar la Aranzadi y ponen el nombre de tu universidad. Si no te has preocupado es de manejar la indización y el posicionamiento buscadores, ese 36% se va a perder. Vas a mostrar una mala imagen digital, tu marca digital como biblioteca se va a perjudicar y tu institución también. Esta es otra herramienta, esto es Search Console. Simplemente aquí lo que nos está diciendo es desde la puesta en marcha de un servicio, en este caso es nuestro repositorio de proyectos de fin de titulación, pues la cantidad de veces que estás apareciendo en la búsqueda de Google y la cantidad de clics que están haciendo los usuarios en esas búsquedas. Y cómo te están buscando o qué están buscando los usuarios. Y gracias a esa información puedes indicar correctamente tus servicios. Para ello manejamos esas herramientas que veis ahí a la derecha. Parecen muchas personas herramientas muy intuitivas y sencillas. La mayoría de las cosas son de sentido común, de verdad. Bueno, no se ha roto la presentación, ¿vale? Pero en nuestro caso, la biblioteca no solamente gestiona servicios digitales, sino que gestiona infraestructuras digitales. Nosotros, bajo la supervisión de nuestro departamento de TIC, mantenemos una serie de servidores para dar servicio a diferentes servicios de la biblioteca. No nos daría un poco igual aquí. Pero si haces eso, estás asumiendo una responsabilidad. Está muy bien, ¿vale? Podemos subcontratarla, es nuestro departamento de TIC o en una empresa que realice el mantenimiento, cogemos el teléfono y decimos, no funciona. O si hacemos eso, es nuestra responsabilidad. Esto que veis aquí nos pasó el año pasado, todos los viernes, durante un mes, a las 3:30 de la tarde. Pues hay que ver qué pasa, ¿no? Nuestros servidores están virtualizados, como la mayoría. Eso que veis ahí es una consola de VMware. Sirve como un contenedor donde metes máquinas virtuales. Y se ve muy mal, pero la que está señalada tiene ahí un triangulito amarillo. Dice que esta máquina tiene problemas. Era esta. Tenemos que ver que no solamente sabemos que tiene problemas porque no está pintando una web, pero ¿qué está ocurriendo? Bueno, si vamos un poco más al detalle, vemos que todos los viernes a las 3:30 el servidor se está quedando sin capacidad de procesamiento, sin memoria y se pone a morirse. ¿Y por qué? Si no hay nadie consultando la web, un viernes a las 3:30 de la tarde.
Bueno, la explicación fue que en nuestro departamento de TIC había programado un escaneado exhaustivo de nuestros servidores en busca de malware los viernes a las 3:30. ¿Y a quién habían preguntado? A nadie. Bueno, gracias a esto, esa incidencia nos duró solamente 2 semanas. Pero lo que quiero decir es que estás asumiendo una responsabilidad, ¿vale? Te da mucha flexibilidad, te da mucha capacidad para hacer cosas, pero estás asumiendo esta responsabilidad. Si lo anterior era malo, esto no os quiero contar. Ciberseguridad. Dicen los expertos en seguridad que dentro de una empresa el elemento más sensible, más vulnerable en una red de comunicaciones es el empleado. Pues, ¿por qué? Porque te descargas un fichero que no debes, visitas una web que no deberías haber entrado, has introducido el usuario y contraseña en tu cuenta de la Caixa y no era la Caixa. Lo que quiero decir es que, aunque parece que eso es problema de otros, no, es problema de todos. ¿Recordáis que a principio de año, SEPE, el Servicio Público de Empleo, estuvo semanas parado por un ataque informático? El CSI, este verano. Hace 2 semanas, el año anterior, proveedor de servicios o bibliotecas, dejó de dar servicio durante 2 semanas a 1.500 bibliotecas por eso. Y esto, si lo anterior perjudica tu marca digital, esto no os quiero contarlo, porque dice, huye de aquí. ¿Dónde te están metiendo? Bueno, no todo es malo. Simplemente tengo una pequeña curiosidad. Esto que veis aquí, si estáis familiarizados con los logs, esto es un log de Apache. Realmente es de ZProxy, pero es igual que de Apache. Pero si estás acostumbrado a leer entre líneas, lo que veis ahí es un ataque informático o un intento de ataque informático. Realmente no es un ataque. Lo que están buscando es vulnerabilidades en nuestro sistema. Los malos son muy vagos. Entonces se utilizan siempre los mismos patrones. Tienen programas para intentar buscar vulnerabilidades que luego aprovechan para atacarnos. Bueno, insisto, esto es muy antiguo. Nosotros, además de la seguridad perimetral que nos proporciona nuestro servicio de tecnología, igual que lo hará con vosotros, disponemos para nuestros servidores de una serie de herramientas de seguridad local. Algunas de ellas las veis ahí. Cada línea que aparece en esta pantalla negra es un intento de ataque interceptado en nuestros servidores. Esto está ocurriendo ahora, nos está ocurriendo a mi biblioteca y está ocurriendo a las vuestras. Lo que pasa es que hay alguien que se está ocupando de ello, o se debería estar ocupando de ello. Y ya voy con la última, que es programación. Esto parece que da mucho miedo, ¿eh? No estamos hablando de programar en C, en Python y cosas parecidas. No, no. Que nadie ponga el pánico. De hecho, ya hay una carrera universitaria para ello y hay mucha gente que está muy bien preparada. Pero en nuestro caso, utilizamos mucho software de acceso abierto. Tú aquí tienes dos opciones, que es lo instalas tal cual, pues es lo que se hace en la mayoría de los casos, y ya estás proporcionando el servicio. Yo creo que tenemos que dar un paso más allá e ir a la personalización y a la integración de los servicios. Manejamos muchas tecnologías diferentes, manejamos muchos programas diferentes, pero el tener ciertos conocimientos de programación, sobre todo a nivel de scripts, nos va a permitir cosas tan sencillas como que, no sé, un servicio de reserva de puestos de estudio de salas es que quede integrado no solamente con el sistema de autenticación de la biblioteca, por poner un ejemplo, sino que estéticamente quede bien integrado dentro de los servicios que estamos ofreciendo a nuestra comunidad. No, el usuario no tiene la percepción o la sensación de que está faltando de un sitio a otro, sino que gracias al conocimiento y aprendizaje de algunas de esas cosas que veis ahí, pues somos capaces de hacerlo. Por ejemplo, es el configurar un servidor de Apache, pues para los compañeros que han estado anteriormente, pues para probar un Omeka. Pues tú te puedes configurar un servidor de Apache local, descargarte ese Omeka y probarlo antes de llevarlo a producción o a una instalación grande, ¿no? Portable Application, si no las conocéis, apuntadlas, son maravillosas. ¿Vale? Son aplicaciones muy útiles que se pueden ejecutar desde internet, incluso un servidor público. Y por último, está ahí abajo repositorios. Nadie lo sabe todo, pero hay mucha gente que está colaborando. Aparte de las bibliotecas, los informáticos también lo hacen y comparten código. Entonces, si vas a pegarte para integrar un determinado producto o para integrarlo de una determinada manera, a lo mejor no lo consigues a la primera. Pero seguro o muy probablemente que alguien se ha enfrentado antes que tú a esa misma situación. Y si lo he hecho bien, lo habrá dejado recogido en algunos de estos repositorios. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, nos vemos en el turno.